Bueno, vámonos con nuestro neurocirujano, el doctor Francisco. ¿Cómo está, doctor Francisco? Muy bien, Ceci. Gracias. ¿Ya lo extrañaba? Ah, perdón, gracias. Mucho trabajo, ¿verdad? Más o menos, mucho sí. Mucho trabajo. Uh-huh. Hoy tenemos un tema a tratar muy interesante. Claro que sí. Vamos a hablar de algo que les pasa a los recién nacidos, uh-huh, o bebés, ¿sí? Se llama craneosinostosis. Y esto es el cierre de las suturas del cráneo. ¿A qué nos referimos? Las suturas del cráneo son las partes que unen los huesos de la cabeza o del cráneo de las personas. En el recién nacido, estas uniones son, están, digamos, que todavía no solidifican firmemente. Y eso permite el crecimiento del cerebro. Digamos que es como piezas de rompecabezas sueltas que van permitiendo que el crecimiento del cerebro se expanda de forma libre. Y esto es lo que da también forma a la cabeza de las personas. Esto le llamamos de alguna forma moldeamiento craneal. Y esto es importante, que los huesos estén separados primero al pasar el producto a través del canal vaginal para poder tener cierto moldeamiento y pasar por ese conducto. Esta deformidad que se produce al nacimiento se debe de corregir dentro de las primeras 48, máximo 72 horas. En los casos de craneosinostosis, la deformidad es muy característica y depende de qué sutura es la del cráneo que esté cerrada. Uh-huh. En estos casos nos va a dar o un acortamiento de la cabecita, a lo cual le llamamos braquicefalia, o en el caso de cráneos alargados, como es el que vemos, que le llamamos dolicocefalia. En este caso, cuando hay dolicocefalia, lo más común es que se cierra la sutura que está en medio del cráneo, que llamamos sutura sagital, ¿sí? Y a esto le damos el nombre de escafocefalia, ¿sí? Todo cierre de las suturas craneales debe de tratarse, y el tratamiento es abrir la sutura. Esto es a través de una cirugía. Si es una sutura solamente, esperamos a que el bebé esté en condiciones de soportar un procedimiento quirúrgico de alto riesgo. Normalmente se espera hasta los 6 meses de edad y que tenga un peso mayor de 6 kilos. Cuando hay múltiples cierres de suturas, que también sucede, y estos son casos muy severos, en los cuales el cerebro está sufriendo desde el momento que están cerradas las suturas, la cirugía se debe hacer al momento del diagnóstico. ¿Para qué? Para liberar los huesitos y que ese cerebro pueda seguir creciendo. ¿Sí? ¿Pero esto te das cuenta en cuanto nace el bebé, doctor? Normalmente la deformidad craneal, sí, sobre todo cuando es al nacimiento, hay que sospecharla inmediatamente. Hay otros tipos de deformidades craneales, pero que se dan por la posición de los bebés. Normalmente estas deformidades craneales no nace el bebé con esta deformidad, sino que al transcurso de los 2 o 3 meses se presenta esta deformidad. Cuando hay una, cuando el papá o el pediatra ve que la cabecita no es una cabecita normal redonda, es mejor pedir la consulta al experto para que él defina si realmente se trata de un problema de cierre de las suturas o craneosinostosis y debe ser tratado, ¿sí? Y esto lo ve un médico neurocirujano, así, ¿no? Es. Esto porque a la hora de nacer tienes que checar al bebé, o sea, completamente. Tienes que checar, el neonatólogo a la hora de recibirlo, uh-huh, checarlo perfectamente bien. Y es lo que tenemos que hacer, doctor, cuando nace el bebé, chequen a los niños, por favor. Así es. Porque es muy importante. Se, uh-huh, están suscitando muchísimas anomalías. Sí, hay cosas que a veces hay cosas que se dan por sentadas, y bueno, esto pues evidentemente trae consecuencias, ¿no? Sobre todo en el desarrollo, el futuro, y sin soslayar los aspectos de la forma de la cabeza, que en la actualidad también es importante, uh-huh, perfecto, mencionarlo. Uh-huh. Esto es muy importante. Entonces, esta anomalía hay que dirigirse con un médico neurocirujano. Ahí se pueden comunicar con usted si tienen alguna duda. Claro que sí. ¿Sí? Estamos en el 3314-106193 y el consultorio es el 9688-3308. Gracias, doctor. Que le vaya muy bien. Felicidades. Aquí nos vemos. Gracias. ¿Qué les parece?